This is a coffee and tea time with my mentor and friend and father, Luis Sarabia. Friend and father, mentor, no sé qué. Yeah, that's my mentor. No sé qué le habré enseñado a este chico yo. Everything. ¿Dónde estamos, Mark? Palma Sport Tennis Club. Oh, con acento guiri todo el tío, ¿eh? Madre mía, cómo se ha refinado el niño. Aquí ya estamos pijos. I drink a coffee with my friend. Oh. Marito, ¿cuánto hace que te conozco, tío? Es un montón de años ya, ¿eh, cabrón? Pues ya da 5 años ya, ¿no? Joder. Y tú por ahí, tío. Yo era joven, tenía pelo, ¿te acuerdas? Ya ves. Guapo, alto. Yo no lo tenía, pero porque era muy pequeño. Cabrón. Hemos ido a la inversa. Ahora no vemos tanto como antes. Entonces empezamos a entrenar. ¿Cómo fue esto? Pues porque yo estaba en McFit y Martín me dijo, conozco un tío que entrena sin gimnasio. Y yo no me lo creía, porque no, yo mi idea era que siempre solo se podía entrenar dentro de un gimnasio. Lo que no te digo es que porque yo no podía pagármelo. Y eso, y me di cuenta de que yo no estaba ni la mitad en forma de lo que estaba este hombre que me sacaba 20 años, me saca... Ever, 15. 10. Y flipé, tío, flipé de yo creer que estaba en forma y venir él y reventarme mi idea y mi esquema y no, yo no estaba en forma. Yo no creo que estaba en forma, simplemente tenemos un, ¿cómo se llama?, un background diferente. Tú vienes del básquet, yo vengo de la gimnasia, yo empecé esto, recuerdo cuando tenía 6 años, tío, es un montón. Sí, al final lo que él me enseñó, luego lo adapté yo a lo que yo aprendí en el básquet, que en el básquet son muchas estaciones, con ejercicios diferentes, muy combinado, pero adaptándolo a la idea. Mucho comete, con mucha agilidad. Yo tenía exactamente. Al final hice una mezcla de lo que él me enseñó, su filosofía, con lo que yo he hecho toda mi vida en el básquet. Y salió Mark Training. Salió Mark Training, tío. Y aquí estamos, después, casi 5 años después, ya con todo ya, con las bases bien cimentadas del negocio. Y la verdad que gracias a la confianza de este hombre, a la confianza del maestro, y es así. Lo tenía él, yo solo lo vi. Exacto, bueno, pero... Yo solo pero lo vi inconscientemente, que aún no me lo creo, le di el empujoncito, ¿sí?, en la dirección la confianza correcta. Esto lo sé ahora porque me lo dice él. La confianza, simplemente fue confianza. Confiar a veces en una persona que no conoces de nada, le das la oportunidad de ser mejor persona. Abrió cosas que yo no sabía que existían en mí y que realmente soy yo. Este cabrón no me hace llorar. Y al revés, tío. Normalmente lloro yo. Se emociona, ¿sí? Normalmente lloro yo siempre. Sí, es verdad, tío. No, pero la confianza, tío. La confianza yo creo que fue... Ya no el entreno, la metodología, la confianza, tío. Nadie había confiado en mí en muchos años y tú confiaste en mí, tío. Y eso hizo que yo pudiera seguir creciendo, ¿sabes? Como que me dijiste, oye, Marc, toma, puerta abierta, pasa, ¿sabes? Tú fuiste el que abrió la puerta, luego yo ya me busqué el camino, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero si no hubiese estado ahí para abrirme la puerta, sinceramente yo no sé dónde estaría hoy en día. Y te lo digo sinceramente, la verdad. Palabra bonita, palabra bonita. Manuel, sí, él, por mucho que me diga honestamente, yo no veo esas cosas. No se lo cree. A ver, sí me lo creo, yo he visto el cambio, el cambio en general, tío, en la persona, en la forma de ver la vida, en todo, pero es que no veo lo que yo pueda haber hecho por ti. Pero bueno, sí, tío, sí. Confianza. Sí, ha sido, no sé, positivo, inconsciente, conscientemente, da igual. El problema es que hoy Mark está en un sitio donde, joder, es otra persona en muchos aspectos. La base siempre la ha tenido, es un tío con una familia increíble, con una educación, la que estaba un poco agresiva, era joven, tenía sus cosas, diferente sus historias, época. Y ha aprendido a canalizarlo, pero pues me halaga mucho, amigo mío, sabéis que de alguna forma he podido ayudarte, ¿no?, inconscientemente. Pero te repito, tío, eso lo tiene uno adentro. Sí, la verdad es que sí, yo pensaba mucho tiempo atrás que todo era por... Pues...
y coño, yo también, hay que ser un poco honesto contigo el mismo y decir, joder, yo también he hecho ahí, ¿sabes? Yo antes era como, todo el mundo ha hecho todo por mí y yo no he hecho nada, ni de coña. Yo también me lo he currado, yo también he luchado, yo también he salido. Pero es lo que os decía antes, si no hubiese estado él ahí para abrir esa puerta, simplemente esa puerta, a saber, mi vida hubiese sido totalmente diferente, seguro. Entonces, siempre tenemos esa persona, ese algo, ese momento, claro, esa situación en que aparece la llave, en que se te abre la puerta. Despierta, wake up, ¿sabes? Muchas veces así, es inconscientemente. Y hasta hace poco no lo hubiese dicho, no me imaginaba yo que, coño, gracias a Luis, pum, ¿sabes? Pero te pones a pensar, a meditar y a pensar todo lo que tal y dices, joder, la confianza que me dio él ha sido el empujón que me ha dado para poder ser quien yo soy hoy en día. Entonces, coño, no es fácil eso. No es fácil, tío. No digo más malas palabras. Vale, ok. Tío, coño. La gente es tan decente, la gente está, mira. Perdona. Que soy así. Hablo muy agua. Bueno, chicos, esto es solo un pequeño preview de lo que está. Yo estoy, de lo que va a volver a venir. Sí, estoy intentando. Tiene cositas nuevas que sacar. Ahora que estoy mayor y no me muevo como él, ya. De ninguna manera, ni en la casa, ni en los entrenos. No, yo en la casa tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, esto es un proyecto que tengo en mente hace tiempo y que estoy trabajando. Y esto es más o menos un calentamiento. Preview, exactamente. Ya, ya iréis viendo lo que aquí el maestro tiene preparado, más o menos entrevistitas y tal. Sí, y bueno, sí. Tenemos idea de grabar, tiene idea de grabar una conmigo. Así que nada, aquí tenéis el pequeño adelantito. Y ya cuando esté, pues bueno, lo compartiré yo en mis redes. Ya lo veréis no también lo en las suyas. En serio, la historia de este pequeño niño que ves aquí, este pequeño hombre, como voy a llamarle, es increíble. Es una historia de superación de personal que de verdad vais a flipar. ¿Cómo se puede pasar a ser un tío guapa, ser la feo que es este, ¿vale? Exacto. O sea, ¿cómo puedes ser un tío inteligente a un tío tan estúpido como soy? No. En serio, señores. Estamos atentos. Esto vale mucho y la verdad es que después de la entrevista seguro que muchos de vosotros verán la vida un poco diferente con lo que más tiene que contarle. Por ahora, aquí estamos. Yo, la verdad es que me ha emocionado el cabrón con esas cositas que ha dicho. Bueno, y como digo siempre, normalmente que llora es él. Hoy no lloraba, pero estaba aguantando porque soy un hombre. Exacto. Y los hombres no lloran. Corta. Bueno, chicos, pues nada, ¿eh? Nada. Mark Training. Luis Sarabia y... ¡Atento! Oh.